Muy emotivo y sumamente especial, está claro. La música es parte de la vida de mucha gente, en lo personal también, y verlo a un amigo, a un compañero como Flavio Tomatis ahí arriba, como a Jorge, Iván, es realmente placentero, porque la emotividad con la que relataron su experiencia y lo que significa en su vida la música hace mucho bien, en un año que seguramente a muchos la música acompañó e inspiró. Así que para mí es un placer acompañar hoy a Jorge Lionch como ministro de Cultura. Me avisó hace unos días que estaba invitado, le dije, vamos, tenés que estar. Y contento, contento porque se trata de nuestra ciudad, se trata de nuestra gente. Y que el ministro pueda vivir esto, experimentarlo y conocer nuestra cultura y nuestra apuesta cultural, me parece que es sumamente importante. Justamente hablando de eso, una ciudad sumamente con bastantes actividades culturales, digo, el certamen argentino de Doma y Folclore, las diferentes fiestas criollas que tiene la ciudad, tradicionales, imagino que esto puede generar también un vínculo provincial-municipal. Es que hay que generarlo, eso se construye diariamente. Los vínculos hay que fomentarlos. Y yo insisto mucho a cada funcionario de cada cartera ministerial para que vengan a San Justo, para que vengan al departamento. Por eso cada vez que bajamos tratamos de que nos acompañen los funcionarios y que no solo tengan el relato de lo que uno puede contarles y expresar, que vengan, que lo vivan en primera persona, que pongan el oído, que tomen nota y que sea parte de su agenda de trabajo el departamento San Justo. A mí el trabajo que más me reconforta es potenciar la gestión a partir del vínculo con cada funcionario de la provincia y de la nación para que a San Justo y al departamento lleguen buenas noticias. Imagino, digo, la provincia apostando, lo hablaba recién con el ministro en cuanto al canal de la provincia, justamente, con diferentes actividades en medio de la pandemia. Hay una apuesta muy grande y creo que este año puntualmente y la pandemia nos puso a prueba y nos permitió experimentar y hurgar en distintos horizontes que al momento no se explotaban al máximo. La virtualidad, la posibilidad de generar alternativas como el streaming para que distintos artistas se expresen, me parece que fue una salida, pero hay que seguir no solo improvisando, como decían los músicos de acá, sino también recreando espacios para que puedan seguir adelante.